Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. Seguimos en el lanzamiento de la revista. Uno dice que la revista de Diego García. No, ya es Mi Bar, el magazine, una revista que por doquier ya está consolidándose y esperamos que siga creciendo mucho más sus lectores. Es una revista que promociona a los grandes artistas. Como en esta oportunidad, me alegra saludarlo, Beren Muñoz. Don Antonio, muchísimas gracias, un placer, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Feliz de estar con ustedes y feliz de estar acompañando esa nueva edición de la revista Mi Bar, el magazine. Bueno, ¿cómo va el mundo musical suyo con sus artistas, con sus, digo, artistas a los que le ayudan, por supuesto, no solamente en sus composiciones, sino que también están en tarima presentando sus grandes eventos? Excelente, gracias a Dios, feliz. Después de tantos años de carrera, ya 10 años trabajando pues con todas mis canciones, hace un año y medio para acá venimos sonando muchísimo en todo el país, ahora está súper pegada, lo he perdido todo y se puede confundir en el Valle, en Antioquia, en Caldas, así que estamos trabajando muchísimo, agradecido con el apoyo de todos ustedes y poniendo la marca Brian Muñoz en la música popular. Esas primeras canciones de Brian, ¿cuáles fueron? ¿Y si se consolidaron como éxito o quedaron un poquito relegadas y fueron esas segundas o terceras? Porque bueno, hay veces pasa, ¿no? Sí, claro. Pues hay gente que saca una canción y se dispara, le funciona. Pero no, en mi sentido, pues fueron aprendizajes, digámoslo así. Canciones con las que vine aprendiendo a hacer música popular, a conocer el oído de todo el público. Te quiero amar por ti. Esas son mis primeras canciones hace más o menos 8 o 9 años que las grabé. He venido aprendiendo y ya ahora estamos logrando hacer música que a la gente le está gustando. Música que viene sonando en diferentes partes del país, que la gente corea en los conciertos. Así que feliz y agradecido por eso. ¿Le rinde el homenaje a algún artista en sus presentaciones artísticas? ¿Algún artista que usted haya seguido de siempre, que recuerde de sus padres, de sus abuelos y que dice qué bueno cantar la música de este gran intérprete en mis presentaciones artísticas porque me siento bien? Pues primero siempre hacía muchos covers de diferentes artistas de música popular, ahora pues gracias a Dios me solicitan casi siempre en mi música, pero siempre no falta una canción de Luis Alberto Posada, una canción del Charrito Negro, que me fascina interpretar, es música que llevo en la sangre, que siento, como buen caldense crecí con todo esto y creo que nunca dejaré de interpretarla, siempre estarán en mi repertorio. Es que esa música, el caldense, el antioqueño, el vallecaucano, la lleva en las venas. En las venas, en el corazón, en la sangre. Realmente, ¿de chico la escuchaba ya o ya fue en Bogotá de pronto que se irradió más de esa música? Siempre, mira que yo soy de Samaná Caldas del Oriente, totalmente la montaña caldense, y yo crecí escuchando El Caballero Gaucho, el dueto Buritica, dueto Revelación, Lucho Bowen y Villafuerte, o sea, música popular de la mucho más antigua, ya de ahí para acá pues el maestro Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Jorge Luis Ortúa, pero siempre he venido aprendiendo, lo que siempre he escuchado es eso, porque mi familia siempre ha escuchado la música popular, no es como ahora que gracias a Dios el auge está a nivel nacional y a nivel internacional también, sino que en ese tiempo siempre era la música popular el género más escuchado en todo Caldas. Claro que sí. Brian, cuando haya tenido la oportunidad de dialogar con estos grandes artistas con los que llevan 20, 30, 40 años de trayectoria, como Luis Alberto Posada, que en estos días tiene un super concierto o lo tuvo aquí en la ciudad de Bogotá, ¿qué le hablan? ¿Qué le dicen? ¿Cómo son esas charlas de una persona tan menor en la música como usted y tan grande, tan exitosos como ellos? Siempre es muy bonito, siempre la música popular se considera en eso, en una unión entre todos los artistas, muy bonito contar con el apoyo de artistas grandes. Precisamente con el andariego Juan Carlos Hurtado hice un tema hace poco, se llama Se Puede Confundir, canción que está pegadísima en diferentes partes del país, y de él recibí muchísimos consejos, hablábamos muchas cosas, pues porque pasamos varios días juntos haciendo promoción de la canción, mientras la grabábamos, mientras el video, consejos muy bonitos, y es bueno contar con el apoyo de todos ellos. Esta es una canción, mi primer canción a dúo fue con el andariego, y la primera canción a dúo del andariego fue con Brian Muñoz, y una canción que viene pegadísima, gracias a Dios. ¿Considera que ahorita volverse exitoso dentro de la música popular o cualquier otro género es mucho más complicado que antes o un poquito más fácil? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo veo? Es que nunca ha sido fácil, siempre es complicado, Colombia es muy grande, llegarle al público es complicado, que la gente conozca tu voz es lo más difícil, desde que ya la gente te identifique, te escuche y diga, esta canción nunca la he escuchado, pero es Brian Muñoz, eso es lo más difícil de lograr para mí. Gracias a Dios ya lo estamos logrando, ya la gente escucha una canción nueva de Brian Muñoz sin saber de quién es, ya escuchan y saben que es Brian Muñoz pues el que la está cantando, eso es súper importante, súper, demasiado importante pues en la música popular y se logra con muchísimo tiempo, con mucho tiempo de trabajo. Y que el estilo musical no solamente se marca en la parte vocal, sino también en las cuerdas, en los pitos, en los violines, para lograr una identidad que la gente escuche y diga, es Brian. La marca, eso es totalmente, para mí eso es demasiado importante y es lo más difícil de lograr, la marca. Porque tú sales mañana en un canal a nivel nacional e internacional y todo el mundo te va a ver. Pero ha oído quién va a saber que eres tú, que está cantando esa canción tal persona. Para mí eso es lo más difícil de lograr, es el proceso, eso es lo más largo del proceso, eso. Pero eso se logra también con constancia, con disciplina y con
con fe en Dios más importante. Eso es cierto, Brian. Pues muchas gracias por estar en el canal de OZ Producciones y recordémosle a nuestros cibernautas cuáles son las canciones más exitosas que pueden encontrar en YouTube. En mi canal está Cuando te quieras ir, una canción súper exitosa de mi álbum, Lo he perdido todo, se puede confundir, La gran mentira, no fue casualidad. Pero ahora estamos promocionando Lo he perdido todo, una canción totalmente de despecho. El video está en mi canal de YouTube, un video que hicimos unas tomas en Colombia y otras tomas en China, en Asia, donde tuve la oportunidad el año pasado de tener una gira. Eso lo pueden disfrutar en mi canal de YouTube. Excelente, que tomen también parte de la geografía mundial para sus canciones. Ya he tenido dos giras exitosas en Europa el año pasado, antepasado, y el año pasado en China, y este año, si Dios quiere, a mitad de año vamos a estar en Estados Unidos llevando la música popular. Brian, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y le deseamos todos los éxitos. Amén, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo, por la oportunidad, y ahí estamos para rato, Brian Muñoz en la música popular. Brian Muñoz con nosotros en el canal de OZ Producciones. Chao. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.